siempre tienes una respuesta para todo. Como todos los chicos de mi panda tienen bicicleta, yo no puedo irme con mi panda. Mira, yo no sé quiénes son los chicos de tu panda, pero los padres de las pandas que yo conozco no creo que tengan mucho dinero para bicicleta. Tú dijiste que era por haber suspendido la física, no porque no tuvieras dinero. Desde luego, eso ya está hablado. Cuando apruebes tendrás la bicicleta. Es el acuerdo a que llegamos, ¿no? Pero es que no me había dado cuenta de lo del verano. Las bicicletas son para el verano. Claro, y los aprobados son para la primavera, ¿eh? Pero es que estos exámenes han sido políticos. ¿Ah, sí? Claro, todo el mundo lo sabe. Pues ahí en el periódico no dice nada, ¿eh? Ya estás con tus cosas. ¿Es verdad que has suspendido a muchos por cosas políticas? Ya. Bueno, ¿y qué tiene que ver la física con la política? Todo es política, papá. ¿Sabes que mi colegio es muy de derechas? El director, don Aurelio, es de Gil Robles. Toma, pues ha hecho un pan como unas hostias. Venga. Es verdad, papá. Con los colegios de curas y con los de derechas se han cebado. Mira, a Bermúdez, que era el primero en sexto, se le ha encargado en ética y derecho por decir que el divorcio era moral. Y eso que lo ponía el libro. No, sería un libro antiguo, ¿no? Sí, del año pasado. Las elecciones han sido cuando ya estaban hechos los libros. Ya. ¿Y la física qué? No, la física no la han cambiado. Ah. Pero es verdad, papá, se han cebado. Y digo yo que lo mismo es que si apruebo me compras la bicicleta, que si me compras la bicicleta apruebo. Hombre, la lógica sí la has aprobado, ¿verdad? Venga, papá, me comprometo a aprobar en septiembre si me compro la bicicleta. Venga, ¿cuándo me la compras? ¿Mañana? ¿Pasado? Tendrá que cambiar el gobierno. No, en septiembre aprueban. El gobierno lo que quiere es fastidiar. Sí, mira, en eso tienes toda la razón. Ay, ¿qué no sabrás tú?